como el Señor no tenía que estar delante con nosotros cuando el año 40 de nuestra era, en aquella noche fría del mes de enero, la noche del 1 al 2 exactamente, ella, cuando todavía vivía en la tierra, vino en carne mortal a Zaragoza. Es obvio que aquella pequeña capilla entonces construida, hoy convertida en este magnífico tema, volvió a conectar con las esencias de Europa. El arzobispo de Valencia viene a Zaragoza y vienen las razones profundas, las razones históricas de su venida. Son dos regiones íntimamente unidas. La Valencia lo ha dejado todo para venir a estar, por su amabilidad y por la hospitalidad prestada a su vida. Y que se calle